100 millones de amigos, 100 millones de personas que siempre lo están mirando. Y les voy a decir algo, los felicito a todos ustedes, Juan Aitrúa, Miguelito Cano, mi colega, profesor de inglés, pero se dedica siempre a cantar la décima. Sí. La gente piensa que participar, estar en una actividad en Juegos Olímpicos es como usted llegó. No, señor. Tenía 8 años cuando llegué al monstruo que acabo de tumbar. 8 años. Me trajo un primo, hermano, de aquí de Martigal, del hijo de Albert Hidalgo, el gimnasio, le pidió permiso a mi papá para que viniera a practicar lucha. Comencé a los 8 años. Y me fui, era malo a matarse. No le ganaba a nadie. Hasta que el día llegó mi papá y dice, ¿hasta cuándo voy a estar sufriendo viéndote luchar? Tenía 14 años, a los 15 años fui campeón infantil, 16 estuve en Las Vegas, a los 17 fui campeón nacional mayor y de ahí hasta el 2000, de 1979, fui selección de la República de Panamá, donde fui campeón bolivariano, campeón centroamericano, 24 medallas de oro a nivel centroamericano del Caribe, campeón universitario, el mejor atleta en los Juegos Olímpicos, el único que le ganó a un cubano en los Juegos Centroamericanos en Guatemala del deporte de la lucha con la selección de Cuba, fue esta persona, le gané a Garragüey, que no se me gusta más, tengo la foto, me entregaron un peluche como el mejor luchador de este torneo. Abanderado de los Juegos Olímpicos, a punto de llegar a una medalla. Había de ganado la medalla panamericana de Indianápolis en agosto de 1987 y volví a luchar a nivel internacional en 1988. Y no tenía beca, de que me patrocinaba mi papá y mi mamá con las piernas de la tronosa. Y lo hice con el paso, corriendo chancleta. De esto aquí. Gracias a Eduardo Campbell, mi segundo padre, que está en la gloria. Pero amo el deporte, sigo en el deporte, sigo dirigiendo el equipo de fútbol femenino del Huracán 11 con Icadel, ¿ah? Uno de los entrenadores de fútbol que más ha salido de la República de la provincia de Aragua. 11 con Icadel, llevando jovencitas al fútbol que ahora son hasta selecciones nacionales. Estamos para trabajar, estamos por la juventud, formando el folclore. Vemos las actividades y tratamos de echarle agua y abono para que las cosas surjan. Los felicito a todos ustedes por creer en la cultura, en las formaciones, y los niños hay que llevarlos a la formación especial. Gracias a todos ustedes, gracias por participar. Sabemos que esto no es fácil, pero todos los años estamos. Así que los felicito a todos ustedes, Paco. Ustedes, la emisora, que son los que siempre andan esto y la difusión de todas estas cosas, porque si no se anuncia, ¿ah? No se vende. CM Producciones, los número 1.